Ya tenemos en la línea telefónica al que llamaríamos escritor, ¿verdad? Escritor y editor, un hombre muy reconocido que ha obtenido premios precisamente por lo que escribe, por lo que hace. Se trata de Jorge Arturo Hernández García. Él va a presentar hoy su libro aquí en la biblioteca de Jojutla, El hombre que esperaba el tren. Hoy se va a presentar en la biblioteca y lo tenemos en la línea telefónica para que él nos comparta de qué se trata este libro y desde luego invitarlo a usted a esta presentación. Jorge Arturo, por cierto, es compañero de trabajo ahí en el periódico La Unión de Morelos. Me da mucho gusto saludarlo en esta faceta. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Dale, Evaristo, muy buenos días. Aquí estamos ya alistándonos para el rato. Así es, Jorge Arturo. Oye, qué bien que nos compartes esta obra tuya. Cuéntanos a qué se refiere El hombre que esperaba el tren. Me suena como a canción de Joaquín Sabina. Es, pues, más o menos eso. Mira, es un volumen de cuentos. Es un libro contiene cuatro cuentos. Pues las temáticas son, digamos, que pues a las que uno siempre está acostumbrado, ¿no? A la soledad, el amor, la amistad, pero los personajes, digamos, que viven estos sentimientos, estas vivencias en situaciones adversas. Tres de los cuatro relatos están ambientados en lugares, en países que van saliendo de regímenes totalitarios. Entonces, pues es un cambio, es un choque completamente, ¿no? De emocional, de sensaciones, y se enfrentan a estas situaciones, pues adversas, pero siempre desde el perder, digamos, la capacidad de sentir, ¿no? De ser humano. Entonces, es un poco más o menos de lo que contienen estos relatos. Oye, Jorge Arturo, ¿y son vivencias o es algo que tú has visualizado, es producto de lo que tú has leído, de testimonios que te han aportado? Pues sí, en realidad, pues uno cuando escribe, pues es hijo de sus lecturas, ¿no? Y sí, estos tres de los cuatro cuentos sí son producto de lectura, son la influencia de ahí, de autores de pues, regiones, digamos, distantes, ¿no? De Europa del Este y esto, porque pues, de alguna forma están ambientados en países de esa región. Entonces, pues cuando los escribí, pues yo estuve leyendo a varios autores de esa zona, y pues me impactaron mucho, me gustó mucho, y la vida en esa zona me causaba asombro, me causaba sorpresa. Y pues esos relatos nacieron, pues, a raíz de eso, a raíz de esas lecturas. Claro, ¿quién te acompaña en esta presentación? Me va a acompañar, es una amiga que se llama Yasmín Barajas. Ella es poeta y comienza a escribir narrativa. Ella es quien me va a acompañar esta tarde. Entonces, pues esperamos que por allá se den una vuelta y Claro que sí, para hablar. reitéranos por favor, Jorge Arturo, la hora. Sí, es este viernes, hoy, 1 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la galería de la Biblioteca Municipal de Jojutla. Por allá estaremos presentando el libro. Vamos a charlar, vamos a abordar la obra, y pues es acceso, está abierto al público en general. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar por allá. Claro que sí, y se me antoja este libro con estos cuentos. Son cuatro cuentos, ¿verdad? Así es, son cuatro cuentos, son uno que se llama precisamente el que le da nombre al libro, El hombre que esperaba el tren; otro que se llama Vuelo de ángeles; uno que se llama El mal de las olas; y El último hombre. Y déjame decirle a nuestra audiencia que Jorge Arturo Hernández es vecino de Cuernavaca, ahí nació en Cuernavaca, ha publicado narrativa y poesía en medios impresos digitales de México y obtenido algunos premios de cuento. Es lo que lo avala. En 2021 fue publicado su primer libro,
Y también actualmente te desempeñas, como ya lo habíamos dicho, ahí en el periódico La Unión de Morelos. Este libro es el primero, ¿tienes otros? Tengo, es el publicado, es el primero. Tengo Correcto. Por ahí algunos inéditos, estamos buscando la forma de que se publiquen, pero hasta ahorita, hasta el momento es el primero, es el primer libro. Jorge Arturo, compárteme por favor cómo una persona como tú, inspirada, que ve la vida tal vez de manera diferente a todos los demás, por ejemplo a los periodistas, ¿no? Que los periodistas tienen que sujetarse, enmarcarse, obligarse a ver la realidad objetiva. Cuéntame por favor cómo, de dónde sale tu creatividad, tu visión, esta idea de imaginar situaciones que vive la gente de manera cotidiana. Pues mira, yo ahora, como lo mencionas, ¿no? Yo también de alguna forma estoy inmerso en el mundo del periodismo. Llevo más de 10 años trabajando en los medios, en la Unión de Morelos, puntualmente. Y pues sí, es eso, ¿no? Es como enfrentarse a la realidad, estar siempre sujeto a los hechos, a lo que pasa el día a día. Entonces, pues yo de antes de que me metiera al periodismo, de que estuviera en eso, yo estaba ya familiarizado con la literatura. Entonces, pues de alguna forma es como un, no digamos que un escape, porque también se habla de, pues en los, de, se aborda de alguna forma la realidad en a través de la literatura, ¿no? Digamos que es como, sí pudiera decirse que es como una especie de válvula de escape, pero a veces no, es hasta más crudo, ¿no? Pero lo que me, digamos que me mueve es eso, el hecho de contar historias, me gusta eso, contar historias, estar ahí. Y lo cual lo haces de manera maravillosa, me da mucho gusto, Jorge Arturo. Bueno, nos, de manera pues prácticamente diaria, tenemos algún tipo de contacto ahí. Bueno, ahorita no, porque estoy de vacaciones, ¿verdad? Pero no nos imaginamos qué cosas podemos desempeñar, qué cosas podemos hacer, además de nuestras actividades del día a día. Muchas gracias, Jorge Arturo. Hernández García, quiero compartir también que parte de la reseña, para reiterar, para darle mayor interés a esta presentación, es que es un libro que reúne cuatro relatos que se podrían inscribir en la cuentística rumana, polaca, húngara y hasta alemana. Así es que esto nos anima seguramente, a mí por lo menos, a leer este libro. ¿Estará a la venta ahí mismo, Jorge Arturo? Así es, sí, llevaremos por ahí algunos ejemplares para que quien guste adquirirlo, pues ahí. ¿Cuánto va a costar? 100 pesos el ejemplar. Perfecto, altamente recomendable. ¿Algún otro mensaje, compañero? Pues nada, reiterar la invitación y agradecer el espacio y la oportunidad para pues presentar, para anunciar un poco este evento, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por a ti, Evaristo, Abel, al medio ahí. Y pues los esperamos al rato, a las 5 de la tarde, en la Biblioteca Municipal de Jojutla. Exactamente, ojalá que podamos saludarnos. Muchas gracias, Jorge Arturo, excelente día. Gracias a ti, Evaristo, estamos en contacto. ¿Qué le parece a este hombre, compañero, ahí, el periódico La Unión de Morelos, que ha obtenido, mire, aquí tengo el dato, ha obtenido en 2021, publicado su primer libro, El Hombre que Esperaba el Tren, que en 2019 obtuvo el premio del Certamen Nacional de Cuento de los 27º Juegos Florales Nacionales Universitarios, convocado por la Universidad Autónoma de Campeche. Ahí tiene usted, está interesante, ¿eh? Hemos escuchado aquí cuento, narrativa local, y ahora esta que se enmarca en la Europa del Este, que dice el propio autor, venían saliendo de conflictos de la posguerra, otra condición social. Así es que vale mucho la pena, hoy 5 de la tarde, Biblioteca de Jojutla, la presentación del Hombre que Esperaba el Tren.